Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo andan? Leviatán aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Hardware Photo Gallery. Y en el video de hoy vamos a hacer un pequeño review del nuevo lanzamiento de cuadros por parte de la marca mexicana BG Bikes. En específico, el modelo Leak y su colorway de Signature de nuestro buen amigo Juan Delgado. Lo que podemos ver es una gran mejora respecto a la calidad de los cuadros conforme han ido saliendo nuevos modelos. Y hasta el momento es mi cuadro favorito de la marca y creo que el mejor que han sacado hasta el momento. Esto debido a las mejoras estructurales con las que se han hecho, así como los detalles estéticos con los que cuentan, que iremos revisando poco a poco y que de manera general cuenta con una enorme similitud con algunos de los cuadros más vendidos y más buscados a nivel mundial. Para empezar, encontramos que el cuadro es de 100% cromol y 41-30. Dos de ellos, los dos colores normales o del modelo Leak, vienen en color rojo y verde con terminados mate transparente. El tercer color, que es azul también mate transparente, como comentaba antes, es el correspondiente al colorway Signature de Juan Delgado, siendo este su segundo lanzamiento de Signature de cuadros, y este en específico es por con la conmemoración que tiene de 10 años que ha tenido Juan junto con la marca de BG Bikes. Pero pasemos a lo que nos importa, veamos las especificaciones técnicas y los detalles que hacen porque este cuadro es un gran acierto por parte de la marca. En el post de la página en Instagram aparece la siguiente información: el top tube o largo del tubo viene en dos medidas, en 20.5 y 20.75. Esto apuntando al mercado mayoritario que son de los cuadros cortos, que es básicamente para el estilo de street. Lo alto del tubo del asiento es de 9 pulgadas, un poco alto, pero sobre todo buscando esta comodidad. Del chainstay o largo de las patas traseras viene de 13 pulgadas, que es un cuadro corto, aunque no de lo más corto al mercado, pero sí es algo cortito, pero que facilita bastante los giros. Y lo alto del mid, es decir, que es del suelo al centro, ya con las llantas puestas, es de 11.625, siendo un punto intermedio bastante balanceado entre un cuadro alto y un cuadro bajo, está prácticamente justo a la mitad. Y para terminar, el ángulo al telescopio, que es de 75.5 grados, que este es un poco más vertical que un punto intermedio, pero pues es una medida que se vuelve cada vez más popular y cómoda para los trucos de balance frontal. Igual si tienes algún poco de dudas sobre cómo interpretar estas medidas, en los comentarios te dejo el link a nuestro video sobre la explicación de la geometría de los cuadros para que te quede un poquito más claro. Pero mientras tanto, continuamos. Dentro de las mejoras que tiene el cuadro, podemos encontrar varias. Empecemos por la que más llama la atención, que es el grabado láser que le metieron en el telescopio de Xoloescuintle, diseño que ya tienen utilizando algunos años en varios de sus componentes. El telescopio también presenta una pequeña variante respecto al modelo anterior, el Asteroid, que tiene una forma más curva y menos marcado el ángulo en la parte superior e inferior. El refuerzo de los tubos principales también viene marcado tanto con un símbolo de paz en la parte de superior, como de nuevo el Xolo en el refuerzo interior. El detalle que me pareció más sobresaliente de este modelo es en las patas o en los dropouts, que es un proceso de embed casting o fundido de una sola pieza, que se une más adelante con los tubos del chainstay o sitstay. Lo que hace esto de que hacer una sola pieza fundida y tratada a calor, pues sea muchísimo más resistente. Y el último detalle que me pareció muy curioso, pero también muy genial, por si no se habían notado, lo que buscaban con este diseño es que fuera un cuadro más resistente. Y este refuerzo entre el tubo del asiento y los brazos superiores, que si bien no es un refuerzo muy común de ver, definitivamente es algo común ver cuadros tornados de esta parte. Así que este refuerzo definitivamente va a significar una preocupación menos. Como vimos, este es un cuadro que cuenta con mucha atención en los detalles, tanto en los estéticos como en los estructurales. Detalles que al final de cuentas se tienen que reflejar en el costo final del producto, que ronda aproximadamente de los 4.700 pesos mexicanos. Me tocó ver algunos comentarios y a modo de queja de algunos respecto al precio, que al parecer les parecía algo excesivo o algo caro para tratarse de un cuadro BG. Pero en sentido estricto, aunque sea un cuadro de una marca de gama media o gama de introducción, hay que saber reconocer cuando un producto tiene calidad, independientemente de la marca que lo saque. Y de hecho, BG Bikes ya tiene varios productos en los que han estado apostando más en la calidad del producto que en su precio, y que a pesar de eso se siguen manteniendo bastante económicos. Pues en estos tiempos es prácticamente imposible encontrar un cuadro con estas características y con estas geometrías por menos de 5.000 pesos. En este caso, como les comentaba al principio del video, con la similitud que tiene con uno de los cuadros más buscados en el mundo, es justamente en la geometría, que es prácticamente la misma que un Fiendgard Reynolds B2, que cuesta casi el doble, y que si buscamos un cuadro por su geometría y no por la marca, esta es una excelente alternativa.
En conclusión, se trata de un cuadro resistente, buenos materiales, actualizado en cuanto a las mejoras existentes en el mercado, geometría que responde a la tendencia actual de los riders un poco más hacia el street y sobre todo un excelente precio. ¿Lo recomendaría? Sí, por supuesto que sí. De hecho, estoy considerando hacerme de uno para mí en 2075 en color azul, signature con Juan Delgado, obviamente. Lástima que no hay 21, ya que soy algo alto, así que, pero pues ni modo, ni hablar 2075 podría ser. Bueno, pues prácticamente eso sería todo. Si estás aquí considerando comprar este cuadro, déjanos en los comentarios una vez que nos comentes qué decisión tomaste o si ya lo tienes. Platícanos, igual coméntanos qué te ha parecido, o si sabes de alguien que esté considerando comprarlo, pues recomiéndale este video. Y pues vaya, pues no queda otra cosa más que agradecer a Juan Delgado y a BG Bikes por haberme prestado estos cuadros y para poder hacer este review. Y pues ya, bueno, ya se la saben, suscríbanse, es gratis para ustedes y a mí me sirve mucho. Y nos vemos, cámara.